Espera, sí, espera, por favor, no te vayas. Dios te dice a través de su palabra, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua y háblale mal, y sus labios no hablen engaños. O sea, que Dios te está diciendo que nos tenemos que cuidar, porque ella, sí, nuestra lengua, hace mucho daño. Soy el profesor Hermes José González, bienvenido a mi vida, Dios te bendiga, Dios te guarde, comparte, dale like, dale corazoncito, recuerda que Jesús te ama. Y allí en esa lengua hay bendiciones, pero también hay maldiciones. Entonces somos nosotros los que escogemos ser bendecidos o por lo contrario. Toma tú la decisión de lo que vas a hacer con tu vida, si es que tú quieres bendecir a las demás personas. Si pretendes bendecir a las demás personas, entonces bienvenidos al equipo, porque yo estoy haciendo esto, ya llevo 3 años haciendo esto de bendecirte, de bendecir a esas personas, y ha calado, porque a la gente le gusta que tú le des las bendiciones, ¿sabes? Porque Dios te ha dado autoridad a ti como hijo de Dios para bendecir a las demás personas. Así que no prejuzgue al mismísimo Dios, porque dice recibiréis poder. Y uno de esos poderes que tú naciste para bendecir a los demás. Sígueme y comparte. Dale like, dale corazoncito. Recuerda que Jesús te ama.